Magnus Carlsen, Leon Aronian, Alexey Grew, Mr. Anatoly Karpov, Nigel Short, and then last, of course, Mr. Garry Kasparov. En los albores de su maestría, con solo 13 años, Magnus Carlsen viajó a Islandia para participar en un torneo que estaba conformado por una selecta nómina de los mejores jugadores de la época. En la primera ronda le toca enfrentarse con la leyenda Garry Kasparov, quien era el número 1 y Magnus el 786 del rating mundial. Este torneo tenía la característica de que el sistema de juego era KO. Ganaba el mejor de 2 partidas. Y en caso tal de quedar empatados, seguían jugando hasta que ganara uno. Quédense hasta el final de este video para saber quién ganó en general, cómo le fue a Magnus. Incluso verán un video captado de cuando ambos genios jugaban. Se jugó un gambito de dama variante Cambridge Spring, que se produce luego de las jugadas de D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, E6. Alfil G5 clavando, caballo B7, E3, dama 5. Con esta jugada, las negras se libran de la clavada que ejercía el alfil de G5. Además, aprovecharán su posición y que ya las blancas jugaron E3 para lanzar un ataque en el flanco dama. Es cierto que desarrollar la dama tan temprano va en contra de los principios del desarrollo de la apertura, pero cada regla tiene su excepción y las blancas tendrán que jugar con cuidado, pues las negras amenazan caballo E4. Caballo D2, defendiendo E4, anulando la clavada de la dama, alfil B4. Dama C2, defiende C3 y es otra pieza que protege la casilla E4, enroque corto. Si las blancas jugasen ahora alfil D3, las negras podrían aprovechar la debilidad táctica que hay en G5 jugando D por C4. Amenazan ambos alfiles, al de D3 y al de G5. Si alfil por F6, bueno, C por D3. Amenaza ahora a la dama y al alfil de F6. Dama por D3, caballo por F6 y las negras ganan una pieza. Es por ello que Carlsen quizás juega alfil E2. Claramente, ahora D por C4 no tiene el mismo efecto. Las blancas pueden continuar con alfil por F6, caballo por F6, caballo por C4. Por lo que Kasparov decide jugar luego de alfil E2, E5. Una ruptura central que le permite abrir el juego, muy consecuente con su estilo extremadamente agresivo. Una jugada que tratará de crear desequilibrios a toda costa. Enroque corto. E por D4, caballo B3 amenazando la dama, dama B6, E por D4, D por C4, alfil por C4. Como podrán observar, las blancas poseen un peón de dama aislado. Les recomiendo ver, si aún no lo hacen, un video que tenemos en el canal sobre los pros y contras de tener este peón. Una partida de Botvinnik muy interesante, así tendrán otras referencias. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el peón de dama aislado es una debilidad, ya que no tiene en sus columnas adyacentes un peón de su mismo bando que pueda defenderlo, y en caso tal de llegar a un final no sería beneficioso. Es por ello que debe avanzarse una vez que se tenga la oportunidad, ya sea para ganar una ventaja o porque tenemos mayor desarrollo. Las piezas deben estar lo más activas posibles. Por ejemplo, Carlsen tiene los alfiles en buenas posiciones. El de C4 está amenazando al peón de F7, peón del enroque. El de G5 amenaza al caballo que defiende al rey de las negras. El caballo de B3 se encuentra protegiendo al peón de D4. El caballo de C3 controla la casilla de D5, por lo tanto apoyaría en el avance del peón. Las torres están comunicadas, tarde o temprano podrán situarse en las columnas centrales apoyando el avance del peón, o mediante la tercera fila podrían dirigirse hacia el flanco rey, que es donde está el monarca negro, y apoyar en el ataque. La dama de C2 se encuentra amenazando al peón de H7. Ahora bien, las negras deberían simplificar la posición para llegar a un final beneficioso y bloquear al peón de dama aislado para que éste no tenga oportunidad de avanzar. De cualquier manera, es fácil apreciar que la posición blanca es más cómoda de jugar a pesar de que tienen el peón de dama aislado, debido a la armonía y coordinación de la ubicación de sus piezas. Juega Kasparov A5 con idea de A4 para luego capturar en D4 una vez que el caballo de B se haya movido, pues es el único que defiende este peón, por lo que Carlsen juega A4, que aunque es una jugada correcta, era mucho mejor A3 para plantear más dificultades a su adversario. A4, dama C7, torre A E1, H6. Una jugada muy común que, aunque ahora la casilla H7 está amenazada por la dama, le da una vía de escape al rey para evitar los jaquemates de pasillo y amenaza al alfil de G5, quien ahora deberá decidir dónde situarse, si en la diagonal C1 H6 o en la diagonal H4 D8. Carlsen juega alfil H4, Kasparov alfil D6, amenazando capturar en H2. H3, excelente jugada que es posible debido a que las negras no pueden aprovechar la situación del alfil de H4 con G5, pues luego de dama G6 jaque, la posición negra sería un desastre. H3, caballo B6, y después de esta jugada, Carlsen resuelve la situación de su alfil jugando alfil por F6, pues las negras se verán forzadas a tomar en C4. Si hacen G por F6, una vez más, dama G6 jaque y sería un golpe demoledor. Caballo por C4, luego alfil por F6 y caballo 4. Esta jugada dinámica aprovecha las debilidades tácticas del negro, incorpora una pieza al ataque creándole más problemas. No sería posible caballo B6 debido a caballo por D6. Si dama por D6, alfil E7 y las blancas tendrían una posición prácticamente ganada. Si juegan, luego de caballo por D6, G por F6, caballo por C8, dama por C8, torre 4 y las negras estarían en graves problemas. Luego de caballo 4, por algo le puso un tablero pequeño, si alfil E6, caballo BC5, amenazando caballo por E6 y luego capturando al caballo. Si caballo B6, caballo por D6, dama por D6, caballo por E6, F por E6 y alfil E5 con ventaja. Después de caballo 4, Kasparov encuentra una continuación que, aunque no resuelve totalmente sus problemas, alivia en gran medida su situación. Alfil H2 jaque, rey H1 y podía continuar con caballo B6. Luego de G3, dama D7, rey por H2, dama por H3 jaque, rey G1, peón por alfil, caballo por F6, rey G7. Y aunque la posición de las blancas podría considerarse ligeramente mejor, las negras también tendrían opciones intentando utilizar la fuerza de su alfil, pero el temperamento impulsivo de Kasparov lo hace elegir otra continuación que parecía más complicada, luego de rey H1, caballo D6. No obstante, Carlsen no se amilana y juega de manera precisa para obtener una palpable ventaja, rey por H2, caballo por E4 jaque, alfil E5, caballo D6. Y aunque D5 era una jugada muy fuerte, el movimiento realizado por el joven noruego le da una buena ventaja. Dama C5, torre D8 y ahora sí le hizo la jugada D5. Después de ella, las negras empezarán a sentir la verdadera presión y verán en el video que les pondré luego la incomodidad en la cara de Kasparov. Dama D7, caballo D4. Caballo F5, D por C6, B por C6, caballo por C6. Ahora la ventaja de las blancas no es solamente de posición, también es de material, ya que ganaron un peón. Torre E8, torre D1. Ataca a la dama, ocupa una columna abierta, le deja la casilla E1 a la otra torre. Dama E6, torre F, E1. Esta jugada es una imprecisión ya que le da un enorme respiro a las negras. Era necesario jugar alfil C7 intentando obtener otro peón sin renunciar al dinamismo de su posición. Después de torre F, E1, Kasparov, como especialista del juego dinámico, aprovechará todas sus opciones para sobrevivir. Alfil B7, caballo D4 y comienzan a cambiar piezas. Dama G6. Como podrán apreciar, estas simplificaciones más las que van a ocurrir alivian en gran manera la posición del segundo jugador, ya que hay alfiles de distinto color y las blancas han perdido su dinamismo, lo que equilibra la posición. Dama G4, dama por G4, H por G4. Carlsen tiene un peón de ventaja, pero no es suficiente para ganar. Ellos siguieron jugando, pero ninguno de los dos pudo alterar el equilibrio de la posición. Alfil D5, torre B1, rey F7, rey G3, torre B8, B4, peón por, alfil C4, A5, alfil A6. Carlsen, de 13 años, se ha enfrentado a un Kasparov en plenitud de facultades que en esos tiempos solía ejercer una gran presión psicológica sobre sus oponentes. Incluso muchos le tenían miedo, así que jugó lo bastante bien. Rey F4, H5, peón por, rey por, torre H1 jaque, rey G6, alfil C5. Por mucho que lo intentaron, no se pudo ganar esta partida. Torre C1, G5, torre C7, jaque, rey G6, torre C6, alfil F1, alfil F2. Capturan el peón de A5 y ya tablas. Garry Kasparov le ganó el match a Carlsen 1,5 a medio y fue el campeón del torneo, ganándole a Nigel Short 1,5 a medio. Y de esta forma culmina el video. Díganme en los comentarios qué les pareció la partida. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si aún no lo hacen. Nos vemos en el próximo. Chao.